Pero estamos alarmados porque ya no solamente se trata de asaltos y de robos, de homicidios y de violencias, sino que ahora estamos teniendo secuestros en la República Dominicana. Entendíamos que hay secuestros del otro lado de la frontera, pero no aquí en la República Dominicana. Y lo más grave de todo, lo más grave, frente a lo cual el gobierno no dice una sola palabra, por vez primera, nuestros hijos están siendo desaparecidos en la República Dominicana. No se sabe del paradero de ellos. Desaparecen, pura y simple, de la faz de la tierra. Y la fuerza del pueblo va a iniciar un movimiento exigiéndole al gobierno que le explique al país qué está... ¿Cuál será el contraste que tendrá el país que hacer? Sí, porque hay algunos que prefieren que la República Dominicana olvide el pasado, pero no. Hay quienes gobernaron durante 20 años, algunos líderes particulares que se juramentaron 3 veces y sobre la Constitución de la República olvidan hoy que eran ellos los jefes supremos de los cuerpos armados y de la Policía Nacional. Pero prefieren olvidarlo porque mientras el presidente Fernández invertía 7.800 millones de pesos en la Policía Nacional cada año, el gobierno del presidente Abinader está invirtiendo 20.000 millones de pesos en la seguridad ciudadana. Casi 13.000 millones de pesos. Prefieren olvidar que mientras el presidente Fernández le pagaba 5.400 pesos a esos infelices policías, hoy el salario base de un policía es 24.500 pesos, casi 5 veces más. Prefieren olvidar que mientras proponían planes, proyectos, ilusiones, hoy la policía atraviesa por un proceso de tecnificación y modernización en la que ya 300 unidades, patrullas en todo el país tienen una cámara con reconocimiento facial y un ordenador para que el policía pueda identificar de forma inmediata con quién está conversando, si ese ciudadano tiene o no un antecedente o tiene alguna consideración a tomar en cuenta. Porque compañeros y compañeras, mientras unos prometían reforma, el presidente Luis Abinader la está cometiendo. Porque los gobiernos del pasado son como el cangrejo. Poca carne, mucha muela y caminan de aquí para allá y de allá para acá. Pero nunca van de frente. Nunca de frente. Nuestra cita es con el futuro y nuestro compromiso es con el mañana. Este partido las abre las puertas a todo el que quiera hacer política de manera diferente. Vengan ustedes a acompañarnos y acompañar a un hombre que es una máquina de trabajo, que no ha tomado un día libre en 3 años, que no sabe lo que es eso. Solamente ha sabido trabajar en tiempos de crisis por su país, por su tierra y por su gente. Compañeros y compañeras, este es el partido del presidente que cambiará el futuro de la República Dominicana para bien, el partido de Luis Abinader Corona. A Leonel Fernández que no hable de movimiento ni de seguridad se le olvidó a Leonel de su programa Barrio Seguro, ni tampoco del tema de los haitianos fuiste tú quien abrió la brecha de la inmigración. Onde haitianos acuí a la República Dominicana.
No es invertir, José Ignacio Paliza, es solucionar el problema. Ni tú ni el PRM pudieron resolver ningún tema prioritario de la República. En pocas palabras, PRM Fuerza del Pueblo son más de lo mismo.